Se ha conseguido el que se dejen en vigor los ERTEs en todas las empresas que no sabía y que se contrate en general 500 nuevos barrenderos. Así anunciaba la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, la paralización del expediente de regulación temporal de empleo en la limpieza y zonas verdes del centro de la ciudad, que llevaba en vigor desde el año 2013. A partir del 1 de octubre y de forma progresiva se irán incorporando todos los encargados de mantener limpia la capital, compuesta por 4.000 trabajadores entre diario y fin de semana. Pero parece que el tema de la limpieza en el Ayuntamiento de Madrid todavía no se ha acabado. Manuela Carmena propone que ahora los universitarios limpien la calle. Me parece mal porque obviamente los universitarios ya tienen suficiente con estar estudiando, acudir a clases, pagar las tasas que pagan para que encima les pongan de barrenderos. Que la limpiaran pero ganando algo también. Me parece bien que limpies el botellón, por ejemplo, si ensucias, pero no las calles. Quiere que se limpien las calles, que pague. Opiniones dispares a una propuesta a la que se ha sumado el rector de la Universidad Complutense de Madrid, que ha enviado a la regidora unas fotografías con el aspecto de los campus tras los botellones de los últimos días. En principio, lo que sí es seguro es que Madrid volverá a estar limpia.